pedales en español. En esta ocasión os traigo unos pedales que me mandaron de una marca de aquí española, que son pedales custom y estándar de su marca. Es la marca Inaid FX, inaidfx.com. Resulta que era una empresa de ingeniería especializada con el alámbrico de electrónica, programación y toda la pesca. Luego en el 2014 dijo el colega, pues que me gusta mucho la guitarra y quiero hacer pedales. Y a partir de entonces fabricaron los pedales de Inaid FX. En esta ocasión me han enviado dos. ¿Cuáles dos? Distorsión y delay, ¿vale? Básicamente estos son de la gama, por así decirlo, estándar de ellos, pero por ejemplo este tiene el acabado custom, que son un par de cosas que ahora os explicaré sobre la marca. Hablo primero de la marca un poco por así encima para que la conozcáis un poco y luego os doy las impresiones de los pedales para que así nos quedemos con la copla. En este caso, el distorsión, sonido desde modern blues a heavy clásico, rico en armónicos y color brown, controles de tone air para ajustar el sabor. Me hace gracia porque según Aymar, que es el señor dueño de esta marca, desde aquí te saludo, tío, es para rock, heavy y demás. El vídeo de la intro salgo tocando Fear Factory con una guitarra de 7 cuerdas. Y yo creo que da el pego para meterle también metal. Es un pedal que es metalero también, llega hasta ese rango. También de cómo lo configures tú, porque yo el amplificador lo configuro bien. Eso sí, yo no he ecualizado nada ni he hecho ninguna historia rara. Lo típico es solo que, como si tuvieras pedal y ampli, producción de sonido y demás, cero. Yo nunca hago nada de eso porque me gusta que podáis escuchar bien los pedales. En este caso es eso, muy rockero eso sí, y muy bluesero cuando empiezas a bajar lo del gain, le empiezas a tocar el tono, es muy, muy rockero, es muy polivalente, la verdad que me ha molado mucho. En sonido está muy bien, la construcción me gusta mucho. Es un pedal bastante ligero, con los tapones estos, no sé cómo llamarlos. Se queda enganchado y no se desliza, de ninguna manera. Luego aparte no sé qué material será esto, pero tiene pinta de ser aluminio o algo similar, porque es que no pesa nada y es robusto, tío. Los acabados están muy guay, en este caso este sería un acabado estándar. Lo entregan de color violeta y ya está. Teóricamente según Aymar tiene más fuerza el color, es que estas son de las primeras unidades que fabricaron, pero los que fabrican ahora tiene el color está mucho más potenciado. Que aparte los colores que usan las pinturas son basados en agua o algo así, creo que era. Es que tengo muchísimos datos de la marca. Pero quiero decir que son respetuosas con el medio ambiente, así que es un detalle bueno que tiene la marca hacia el contacto con la naturaleza. ¿Qué más? Activado, desactivado, ¿vale? Los botones son muy pequeñitos. Muy pequeñitos. El que tengo en las manos grandotas, en ese caso quizás pueda ser un contra para ellos. Pero a mí se me hace bien. Tienen bastante resistencia. Esto girarlo sin darte cuenta no lo vas a hacer. Tienes que estar haciendo fuerza para encontrar el pin, el toquecillo tuyo. Que es lo suyo realmente, porque que toques el botón y que se gire tres cuartos con mirarlo, pues no tiene mucho sentido, la verdad. Lo suyo es que le cueste girarse. Y en características técnicas, tanto este como el delay son pedales estándar, alimentación de 9 voltios, analógicos y digitales, con true bypass, alimentación normal y cable estéreo, que eso lo tengo que decir ahora, dimensiones 110x60x37, y de precio, prefiero que entréis en la web y así le dais la visita, como siempre digo. Pero que vamos, que ronda como cualquier pedal de otras marcas más comunes. Lo bueno del cable estéreo. Conectas esto. Amplificador. Con su toma de 9 voltios. Le pones el cable estéreo que me ha mandado una unidad. Que es lo que me dijo Aymar. Se los conectas así, pim pim, a los dos. Y se alimentan, todo en cadena. No tienes que llevar más historia, más alimentación, ni nada. Alimentas el primero y todos los demás se alimentan. Eso es una pasada. Otros pedales pueden que lo tengan, pero de esta manera es muy fácil, porque solo tienes que hacerte con sus cables estéreos. Los conectas uno tras otro y tienes ahí los 10 pedales conectados y alimentándose como Dios manda. Thank you.
construcción todo. En este caso, por ejemplo, las tapas estas de aquí atrás son de otro material, pero que es lo mismo para que no se deslice. El click igual, con la misma resistencia. Que veáis, es lo mismo, los mismos botoncitos. Pero el acabado es el custom, ¿vale? El acabado custom, en este caso, resulta que tú lo puedes poner el acabado que te dé a ti la gana. Cualquier idea, foto, cualquier cosa que queráis, os la pones. Por si queréis salir vosotros mismos aquí, una foto de un familiar, un hijo, porque los que tenéis, los que sois padres, os suele gustar esas cosas. Que podréis poner una tía, podéis poner lo que os dé la gana, por si queréis tocar motivados con la guitarra. Con el acabado custom es posible, y aparte que es muy guay y entra dentro del precio, que no te van a cobrar más, entra dentro del precio del pedal. Les va a dar igual dártelo así que así, como tú prefieras. Esto en las bases, en los pedales custom, ¿vale? Porque luego la marca tiene una cosa muy interesante, que yo no conozco muchas marcas, por no decir ninguna, que tengan pedales custom. Estamos hablando de que te van a fabricar un pedal a tu medida. En este caso, os leo un poco por encima el detalle de la marca. Lo más normal en el mercado es utilizar o bien pedales que se fabrican en serie o los típicos pedales boutique, pero también ya suelen ser genéricos. Tú no eliges realmente el sonido que a ti te gusta. En este caso, quieres desarrollar pedales específicamente fabricados para el cliente con una guitarra y un amplificador, en definitiva, tu sonido. Porque no es lo mismo a lo mejor tocar con mi Epiphone que con mi Shester, con la BC Rich. Imagínate que yo solo tengo la Shester. Lo normal en una casa es que alguien no tenga 10 guitarras como yo tengo. Normalmente soléis tener una, dos, como mucho tres, o suelen ser más o menos iguales. Supongamos que tienes una Fender con un Marshall. Pues quiero un pedal concreto para eso, para que me suene guay. Y quiero mi sonido. En Inaiz te lo preparan. Van básicamente a tu casa, se ponen contigo, creo que eran 3 horas. Se ponen en contacto, concertamos una cita en su casa, nos desplazamos a nuestra plataforma de trabajo con el lugar del cliente. El coste y todas esas cosas en la página web os diré lo que veáis, cuánto vale, para que tampoco es mucho, ¿eh? No penséis que es un dineral. Está muy bien de precio, teniendo en cuenta que va a ser un pedal custom para siempre. Realizamos en 3 horas sonidos con el cliente, tocando, tocando, hasta encontrar el sonido que te guste. Se recogen los parámetros que te han gustado, se lo lleva y fuera. Y más o menos tardan una semana si no hay rotura de stock y estas cosas que me has dicho. En una semana ya tendrás tu pedal, que te lo envían en tu cajita. Y lo tienes en casa, puesto y pedal custom. En general, me han gustado mucho los pedales. La verdad que los sonidos que habréis podido oír están muy bien. El delay me ha molado mucho. El distorsión aún más, porque yo siempre soy de distorsiones y demás. La distorsión me ha gustado mucho, es muy polivalente. Y el delay, es que un delay siempre gusta, tío. El efecto de eco, pues si no quieres activar el delay, solo quieres activar el eco, el tono, solo. Da como una especie como de reverb, da llena bastante, me gusta mucho. En general son muy buen construidos y aparte, tío, que son pedales españoles y siempre que se pueda apoyar a una marca española hay que hacerlo. En este caso, como siempre y como os he dicho ya, entrar en idaifx.com Guitar Pedals, podéis contactar con Aymar, yo lo leo desde aquí atrás. Y ahí tenéis todas sus direcciones y cualquier cosa que necesitéis saber, entrar. Preguntarme a mí, preguntarle a él directamente que os va a contestar en un momento, porque siempre que le escribe te contesta al cabo de un rato. Y que cualquier cosa, dudas, impresiones, lo que os apetezca, por aquí abajo os escribís, porque no sé dónde va a estar este vídeo, como siempre pasa con todos los vídeos. Y que cualquier cosa, ya sabéis, estar atentos al canal y en próximas, pues más reviews. Saludos, chavales.